edición de Misión Turismo. Hoy llegamos a la localidad de San Vicente, capital nacional de la madera. Arranca de esta manera. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean banded, China ball, and Marie thing made. Hoy me encuentro con el director de turismo de la localidad de San Vicente, una de las localidades que ya se está preparando para la nueva temporada, para la temporada de Pascua. Quiero saber cuáles son las actividades que están teniendo en cuenta. Así, Milagros, nosotros estamos preparándonos luego de una buena temporada de verano, ahora para lo que va a ser la temporada de Pascuas, el fin de semana largo, con actividades dentro de lo que es aquí, que ustedes están visitando, el Botánico Municipal, que es un espacio libre de acceso a todo el público. Además de todos los emprendedores que hoy ya nos están avisando de quiénes van a estar tener abiertas sus puertas, en base a toda su oferta, tanto de pesca y pague, piletas, que todavía puede dar buen tiempo como para andar disfrutando de un chapuzón, y las cabañas, que hemos ampliado nuestra oferta en cabañas en la localidad, que es un requerimiento a todo el turista que se acerca en su vehículo o de otras provincias. La temporada de Pascua también es muy importante para la localidad de San Vicente. Me estabas contando que se están teniendo muy en cuenta estas cabañas de pesca y pague, más que nada, como me venías mencionando. Sí, exactamente. La cabaña en sí es una oferta que busca el público, el turista, para estar al aire libre. Están dentro de un ambiente propicio para lo que es el turista que viene de ciudad, pues está alrededor del monte. Y bueno, son dentro de todo el paquete que se ofrece en la provincia, son lugares bastante económicos, comparando con otros lugares donde hay ecolodge y ya la categoría es distinta. Entonces son muy buscados y bueno, somos una zona de preferencia de paso también a gente que va hacia los Altos de Moconá. Entonces hacen su base acá en San Vicente y recorren Moconá, recorren Salto Encantado y todos los atractivos de San Vicente. Ya arrancando con esta nueva temporada, queremos saber cómo les fue en la temporada anterior, en la temporada de verano, ya que tienen una gran cantidad de campings y de saltos también. La temporada arrancó un poquito floja a nivel tiempo, porque tuvimos un diciembre bastante lluvioso. Después mejoró por suerte todo lo que fue fin de año y primeras quincenas de enero. Y bueno, los emprendedores han quedado muy, muy conformes con la temporada, han levantado puntería, como quien dice. Y bueno, han cerrado una muy linda temporada y ya en víspera ahora de las Pascuas siguen adelante varios de los emprendimientos con sus puertas abiertas, y quien no abre su puerta ya está preparándose para la temporada de invierno. Bueno, una que no cierra sus puertas es justamente el Salón del Jardín Botánico, que me venías contando que tienen actividad durante todo el año. Exactamente, es así. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando acá con nuestra base del Centro de Informes Turísticos. Estamos de 8 a 18 todos los días, del lunes a domingo. Además, todas las actividades anuales que tenemos, a partir del comienzo de clases, traemos contingentes escolares que vienen del interior de la localidad a visitar el botánico, y con el programa municipal que es Visito Mi Ciudad, donde los llevan a visitar la Casa del Bicentenario, la Municipalidad, el Consejo Deliberante, algunos visitan el cuartel de bomberos y después terminan acá en el Jardín Botánico, donde se le hace un pequeño break y una pequeña información de lo que es el tema de ambiente. Jardín Botánico es un lugar propicio para la visita de todo el público que viene en turismo, y durante el año, como hablábamos, tenemos actividades con los chicos de las escuelas en un programa que es municipal, un programa de Visito Mi Ciudad, donde se le trae a los chicos del interior de la localidad, de las escuelas de la colonia. Visitan la municipalidad, visitan el Consejo Deliberante, el correo, visitan quizás el cuartel de bomberos también. Vienen acá hacia el botánico, se le hace unas charlas informativas de ambiente y se le hace un pequeño break y bueno, regresan luego a sus diferentes puntos del interior de la localidad. O sea que todos contentos con el turismo en San Vicente. Exactamente así. Y también tenemos una acotación más. El día 5 de junio, que es el Día del Ambiente, se hace la jura al medio ambiente de parte de los chicos de séptimo grado, también en este espacio del Jardín Botánico Municipal. Perfecto, bueno, ahora vamos a conocer entonces el Jardín Botánico. Y por último, quería saber, cuando el turista se acerca a la casilla de turismo de San Vicente, ¿cuáles son las sugerencias que se llevan? Bueno, acá tenemos el equipo de trabajo que está, como te decía, de 8 a 18. Se sugiere los saltos de la localidad, que son de libre acceso.
El principal es el Salto Tarumá, que está cercano aquí de la casilla, 3,5 kilómetros. Es una ex usina eléctrica, pequeña usina eléctrica, donde tiene un pequeño embalse y bueno, tiene una buena caída de agua de 25 metros de altura, donde se puede disfrutar de la naturaleza. En compañía de Eliana Sosula, ella es la guía que recorre acá el Jardín Botánico. Decime, ¿hace cuánto está funcionando el Jardín Botánico? Bueno, como lo dijiste, sí, el Jardín Botánico municipal se llama Ivípora y está funcionando a partir del año 2009, que fue cuando comenzó. En sus inicios fue una institución educativa de nuestra localidad de San Vicente, quien comenzó con las actividades en este lugar, que fue la EFA. Y después la municipalidad se hizo cargo de lo que es el lugar y de reacondicionarlo y mejorar los senderos y todo lo que tenemos para ofrecer. Este jardín botánico está a 100 metros de la Ruta Nacional 14 y a 200 metros del centro de lo que es San Vicente, así que para nosotros es como un pulmón verde de la ciudad, en donde no solamente es un lugar de recreación para la comunidad local y para los turistas que vienen de otro lado, sino que también es un lugar donde se hacen muchas actividades de interpretación ambiental para las escuelas, tanto primarias como secundarias de nuestra localidad. Perfecto, quiero saber hace cuánto comenzó el tratamiento del Jardín Botánico. Sí, a partir del año 2009 es que se crea con la institución educativa que, digamos, comenzó a utilizar este espacio verde, y a partir de los años que siguieron se fueron creando diferentes ordenanzas en donde por un lado se impuso el nombre al Jardín Botánico, que se hizo a través de un concurso con las escuelas, entre las escuelas de San Vicente, y después en el año siguiente también se hizo otro concurso para poner el nombre al arroyo que está también acá dentro del Jardín Botánico. Así que desde el año 2009 que se viene trabajando hace varios años, y son varias actividades que se fueron haciendo a través de concursos y muchas actividades educativas para que esto esté como está hoy actualmente. ¿Cuántas especies son las que podemos encontrar de árboles acá en el ambiente? Bueno, el lugar, el Jardín Botánico, tiene 4 hectáreas. En un principio eran 2,3 hectáreas y después se agregaron más reservas fiscales y otros lotes. Entonces en total tiene 4 hectáreas en donde podemos encontrar cientos de especies de árboles nativos y de la selva misionera, porque esto es lo que protege justamente el Jardín Botánico, 4 hectáreas de selva paranaense o selva misionera, y muchas especies de árboles muy grandes, por ejemplo la canyarana, guatambú, laurel, varias especies que tenemos identificadas, que después cuando hacemos el recorrido van a ver que todas tienen el cartel de identificación con su nombre común o vulgar, como se dice, y el nombre científico. Y después, además de árboles, podemos ver especies de aves que también las tenemos registradas. Hasta ahora, más o menos, las que nosotros vimos por ahí son unas 30 especies, pero hay muchas más, que las sacamos las fotografías, hicimos banner, tenemos los libros de tanto especies de flora como de fauna. Así que es un ambiente en donde la población local y la gente que viene de otro lado puede recorrer el Jardín Botánico y apreciar esto, las especies de flora, de fauna, más que nada aves, ¿sí? Que es por ahí lo que está siendo muy, muy buscado actualmente por los turistas que vienen más que nada de otro lado, pero también está aumentando la cantidad de gente por ahí misionera que se dedica a esa observación de aves, esas actividades. Buenísimo, mira Eliana, yo estoy acá y ya tengo ganas de recorrer, así que ¿qué te parece si recorremos y me explicas un poco? Dale, buenísimo, vamos. Cerramos entonces esta edición en San Vicente desde el Salto Mariposa. Esto es Misión Turismo y seguimos con más.